Villanueva de la Serena acogerá el próximo sábado 18 de febrero el quinto torneo territorial de bádminton puntuable para el ranking nacional. Un novedoso evento deportivo, ha destacado el concejal de deportes Manuel Fernández Vacas, que está encuadrado dentro del programa de torneos que organiza la Federación Extremeña de Bádminton y que viene de la mano del Club Deportivo Bádminton San José. Digo, hablamos del quinto torneo territorial de bádminton. Viene de la mano de la Federación Extremeña de Bádminton y del Club Deportivo Bádminton San José de Villanueva de la Serena. El torneo que va a acoger a participantes menores de 17 años, de, no solo de Extremadura, sino de alguna otra comunidad autónoma. Como el torneo se celebrará el próximo sábado, el 18 de febrero, en el pabellón José Manuel Calderón, donde se instalarán varias pistas simultáneamente. Modalidades, pues me dicen que son van a de participación en masculino, femenino, dobles masculinos, dobles femeninos y dobles mixtos. Por parte del Ayuntamiento, simplemente invitar a todos los villanovenses a que participen y acudan y tengan presencia en este torneo que repito, pues es novedoso y referente a un deporte con un auge importante en nuestra ciudad. Fernando Bravo, presidente de la Federación, ha destacado el auge que este deporte está teniendo en la localidad gracias al trabajo realizado por Ana Blanco, entrenadora del club local que actualmente se está formando en el mundo del bádminton, siendo una de las pocas entrenadoras de nivel 1 que hay en Extremadura. El presidente de la Federación nos ha contado cómo se desarrollará la jornada. Nosotros este sábado tendremos aquí en Villanueva de la Serena cerca de unos 70 jugadores representando a todas las provincias de Extremadura, tanto como Cáceres, Badajoz, pero también tenemos jugadores que vienen de fuera de la comunidad de Extremadura. Más exactamente, vendrán jugadores de Andalucía, de Huelva, vendrán jugadores de Castilla-La Mancha, de Toledo, jugadores de la comunidad de Madrid, tanto de Fuenlabrada, Villalba y Tres Cantos, y tendremos también jugadores, como hemos dicho, de Extremadura. Los jugadores de Extremadura vendrán de Villanueva de la Vera, de Plasencia, de Cáceres, de Badajoz, de la Nava de Santiago y de Villanueva de la Serena. El sábado se jugarán en torno a cerca de unos 170-180 partidos de bádminton. La entrada es completamente gratuita y que invitamos a todo el mundo a que venga a disfrutar de este deporte súper atrayente y que es muy fácil de empezar y de desarrollar desde cualquier edad. En cuanto a los jugadores, llegarán de Huelva, Toledo, Fuenlabrada, Villalba, Tres Cantos y en lo que se refiere a Extremadura, Villanueva de la Vera, Plasencia, Cáceres, Badajoz y la Nava de Santiago. Como no, también los jugadores del Club Deportivo Bádminton San José, que tiene una nutrida representación. A nivel nacional de TTR tenemos 13 jugadores, 12-13. Y después a nivel de JUDES, los Juegos Deportivos Extremeños, ya tenemos 18, yo creo. Sí. Esta vez han ido 15, 18. Unos 20 jugadores, es decir, realmente la verdad es que es un número, aunque parezca escaso, bastante importante para el tiempo que lleva el club. Es decir, pensemos que incluso en España hay clubes de división de honor que a lo mejor tienen 20, 30 jugadores por club, no más, y que un club que acaba de iniciarse en una localidad en la que desde hace muy poquito se practica bádminton y que ya tenga unos 20 jugadores participando en los JUDES y sobre todo 13 jugadores, en torno a unos 13, 15 jugadores ya participando a nivel federado, es decir, compitiendo y para intentar clasificarse para los campeonatos de España, es un salto muy grande el que ha dado Ana Blanco. También decir que tiene jugadores que participan en el programa de la Federación Española Se Busca Campeón, que es de donde salió la actual campeona del mundo, campeona olímpica y campeona de Europa, Carolina Marín, y que poco a poco se irán viendo los resultados de este trabajo que está realizando muy bien Ana. También agradecer a Ana, que está formándose en el mundo del bádminton, es una de las pocas entrenadoras de nivel 1 que hay en Extremadura. Ahora mismo en Extremadura, entrenadores de nivel 1 solo tenemos 4 y una de ellas es Ana, y la verdad es que se agradece mucho desde la Federación Extremeña el trabajo que está realizando, porque si no es el trabajo de los entrenadores, clubes de las diferentes zonas, no podríamos desarrollar bien este deporte. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.